amigas del saborcito rojo, soy tu amiga Alma desde Monterrey y hoy te preparé unas riquísimas galletas de chispas de chocolates deliciosas, mira, bien ricas, muy fáciles de hacer, hasta los niños las pueden preparar con la supervisión de la mamá o del papá, riquísimas, espero que las prepares y se las compartas a tu familia o a quien más quieras, si las quieres regalar también las puedes preparar para regalar o para vender, ya usa tu imaginación, tú sabrás lo que haces con ellas, pero prepáralas, está súper fácil y vamos a comenzar poniendo la harina en el tazón para mezclarla. Vamos a comenzar poniendo en este tazón una taza y media de harina de todo uso de trigo, ¿ok? Para preparar unas ricas galletitas. Bueno, vamos a poner una taza. Esta es la medida de una taza. Aquí tengo el medio, ahí dice el medio. Media taza, un poquito más. Listo. Una taza y media son como 225 gramos más o menos de harina. Bueno, entonces vamos a poner una cucharadita de royal o polvo de hornear. Una cucharadita, cafetera, no es sopera. Vamos a poner un cuarto de azúcar. Esa es la medida, un cuartito de azúcar estándar, la que utilizas normalmente para el café, esa mera. Y bueno, vamos a poner también igual un cuarto de azúcar morena. Se confunde mucho porque dice uno mascabada y se asusta a la gente, ¿verdad? Pero es azúcar morena, ¿ok? Bueno, cuando vas al súper siempre encuentras normalmente la azúcar refinada y la azúcar estándar. Y estas vienen en ese tipo de bolsitas. Ahí donde están los artículos de pastelería. Ahí los encontré yo. Que están las velitas y los colorantes de pastel y todo eso. Ahí mero, ahí la encontré. Un cuartito también de esta. Listo. Este tiene su olor, como que huele a piloncillo, algo así. Bueno, pues esas son las cosas secas. Vamos a mezclarlos. Que se mezclen bien. Está muy fácil esta receta también. Hasta los niños lo pueden preparar. Un día que anden muy inquietos, ahí los pones a que te ayuden. Al cabo les encantan las galletitas con chocolate. Aunque los va a poner más acelerados todavía, ¿verdad? Porque el chocolate te reanima, te levanta y te da mucha energía. Entonces hay que tener cuidado también con el chocolate. Bueno, una barrita de mantequilla que esté así moldeable, que esté aguadita, floja, flojita y cooperando, ¿sí? Entonces la vamos a poner aquí. Y la vamos a mezclar con la harina. Muy bien. Podemos meter mano también. Pero vamos a darle con la palita. A ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Bueno, pues aquí lo estamos mezclando, la mantequilla. Todavía me falta, todavía no está bien mezclado. Pero vamos a ir poniendo de una vez el huevito aquí en este tazoncito. Un huevito nada más, medianito. Este está muy bien, ¿sí? Bueno, y le vamos a dar un sabor más especial a estas galletitas. Vamos a agregar una cucharadita no muy copeteada de café soluble. La vamos a poner aquí. Lo voy a poner aquí porque como está un poquito entero, pues para que se mezcle bien, pero es soluble, ¿ok? Del que tengas en casa, ese es el que vas a ocupar. Bueno, voy a poner una cucharadita de vainilla también para que tenga sabor más rico. Aquí lo vamos a poner y lo vamos a mezclar. Ya se deshizo el café, mira, qué rico. Ay, te va a dar un sabor más rico a las galletas. Ok, bueno, pues listo. Voy a agregar el huevito aquí para ahora sí mezclarlo todo, ya que quede lista la masa. Bueno, pues vamos a darle y así vamos a mezclarlo hasta que ya esté todo bien integrado. Quitamos de aquí y voy a meter la mano porque la traigo muy limpia. Ya esto nada más hay que integrarlo súper bien porque la mantequilla tiene que integrarse bien a la harina. Ya todo lo demás está bien, ¿verdad? Pero hay que darle hasta que esté. Y son galletitas muy ricas, muy clásicas. Y pues a los chavos les encanta. A los niños y a los jóvenes también. A mis hijos les encantan por los chocolates. Uno es muy chocolatero. Bueno, pues aquí estamos dándole a la masa. Nada más voy a agregar un poquitito de harina. Así para que ya se despegue bien de la mano. Y ya vaya quedando mejor. Solo un poquito para que agarre mejor consistencia. Pues ya tenemos lista la masa. Nada más sí, un consejito. Si sientes que está muy aguadita, agrégale un poquito de harina hasta que ya agarre la consistencia así, que no esté aguada, que no se pegue, ¿ok? Ve agregándole así puñitos de harina hasta que ya quede, que ya no se te pegue nada en las manos. Bueno, ahora vamos a agregar los chocolatitos. Es como media taza más o menos. Aquí lo voy a agregar y los vamos a revolver. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Un chorro. Chorro de chocolatitos. Dándole vueltitas así a la masa para que todo se integre. Y listo. Bueno, pues vamos a preparar ahora las bolitas para ponerlas ya en el horno, ¿ok? A
aquí lo voy a dejar tantito, voy a prender el horno. Mientras se calienta, vamos ahorita haciendo las bolitas para hacer ya las galletas. Bueno, pues ya tengo aquí lista mi charola con su papel encerado para que no se pegue la masa, ¿ok? Ya puse a calentar el horno a 200 grados y bueno, esta cucharita es la que voy a utilizar porque no tengo así onditas como para la nieve. Esta mera es una cuchara cafetera y esta medida es la que vamos a utilizar. Agarras una cantidad, más o menos así con la cucharita, la moldeas aquí que se copetee, ya la quitas, se puede quitar fácilmente, la haces bolita, como las tortillas de harina, así, la haces bolita y la pones aquí sobre el papel, ¿ok? Vamos a hacer otra, así más o menos, ya, y se despega fácilmente, ¿te fijas? Mira, quedó muy bien la masa. Hacemos bolita y la vamos a poner aquí, porque ahorita la vamos a aplastar. Las vamos a hacer un poquito separadas para que no se vayan a pegar a la hora que están cociendo. Se expanden porque las vamos a aplastar un poquito. Entonces, para que no se vayan a pegar. Y la ponemos aquí. Ya está lista esta, la vamos a poner aquí de este lado. Vamos a poner unas 8 más o menos aquí en la charola. Una más y ya. Vamos a meter esas primero para que no salga toda la montonadera. ¿Ok? Bueno, y las vamos a aplastar un poquito para extenderlas, aplastando solo un poquito, no mucho, a la hora de estar en el horno, pues se van a extender. Bueno, aunque tienen ya mucho chocolate, pero eso está por dentro, vamos a ponerles uno aquí por fuerita, unos cuantos, para que se vean más ricas. Ya es al gusto, ¿verdad? Si le quieres poner, y si no, pues que se vaya así nada más con lo que lleva dentro. Si consideras que, o te gusta mucho el chocolate, pues ponle todas las que tú quieras. Estos chocolates los puedes conseguir en las tiendas, donde te venden todo el material para repostería. Porque muchas veces no sabes dónde comprarlos, andas batallando. También le puedes poner M&M, esos de colores, quedan bien bonitas. Bueno, ya ese es el último, la última galletita y vámonos al horno de una vez, ya para que ya vayan saliendo. ¡Listo! ¡Vámonos al horno! ¿Están listas? ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Acompáñame! Yo lo puse a 200 grados y la vamos a dejar por 10 minutos, nada más. Como que ya la vamos a estar checando, vamos a estar pendiente. ¿Ok? ¡Corre tiempo! Listas las galletitas, vamos a sacarlas. Las dejamos 15 minutos y ya están listas. Las veía aguaditas, pero ya sacándolas se endurecen un poquito. Se le quita todo lo aguadito, ¿verdad? Vamos a retirarlas de aquí de la charola para poner lo que falta de la masa. Vamos a retirarlas todas, vamos a ponerlas en este plato. Están listas. Huele bien rico el chocolate. Delicioso. Listo, mira qué rico. Bueno, pues aquí las vamos a dejar para que se enfríen mientras vamos preparando las que faltan. Más o menos son unas 4 o 5 las que nos van a salir aparte. Se inflaron un poquito y quedaron muy bien debajo, mira. Entonces nada más vamos a esperar a que se enfríen un poco para poder probarlas. Pero están, mira, no quedaron aguadas, están doraditas, muy bien. Bueno, esperamos a que se enfríen y terminamos lo que falta y luego los probamos. Vamos a ver cómo quedaron, bien ricas. Ya tenemos listas las galletitas, me salieron 14 galletas con la cantidad de harina que utilizamos. Si tú quieres más, pues nada más dobla las cantidades, ¿verdad? Le pones el doble de todo, ¿ok? Vamos a probarla porque esto se ve muy rico y huele delicioso. Y como le puse un poquito de café, pues también debe olorar bien rico. Me lo voy a acompañar con un poquito de leche y está fría, más rico todavía, ¿o no? Vamos a probarla. Riquísima. También la puedes chopear aquí. Si te faltan dientitos, nomás la pones ahí, un poquito de la leche y luego. Muy rica. Sabe bien rica. Mira, vamos a partirla por el centro. Ahí tienen los chocolatitos. Pues bueno, sabe mucho a chocolate, pero también sabe un poquito al café. ¿Ok? El café también contenía un poco de el sabor a chocolate, pero sabe muy rico. Y huele, mira, huele al café. Pero el chocolate es el que predomina, ¿verdad? Está deliciosa, bien suavecitas. La consistencia está muy suave, muy suavecita. Mira, de parte sí, bien suave. Ahí tienen todos los chocolatitos por dentro y por fuera para todos los chocolateros. Está deliciosa, se te desmorona en la boca. El sabor del café le da un algo diferente, ¿verdad? Porque pues siempre lo tradicional es el chocolate. Entonces el café resalta el sabor de la galleta. Te la recomiendo que le pongas un poquitito si te gusta el café, ¿verdad? Y vas a ver que te van a encantar. Pues me quedaron súper ricas y deliciosas. No, hombre, necesitas prepararlas para que veas de lo que estoy hablando. Están bien ricas. Y prepáraselas a tus niños porque les van a encantar y los vas a tener felices. Recuerda que también las puedes preparar para vender o para un regalito, un detallito, para la merienda. No, hombre, están súper
deliciosas. Tomarlas con lechita, con cafecito, con chocolate, con un té. Y bueno, ya es al gusto de cada quien. Gracias por apoyarnos, gracias por tus comentarios. Esperamos que nos sigas acompañando a través de este próximo año 2021. Te mando un abrazote. Recuerda que suscribirte aquí en donde dice suscribirse, le picas ahí, dale like, si me haces el favorzote, ¿sí? Y compartir este video después, primeramente, de que las prepares, ¿ok? Gracias, nos vemos en el próximo video. Soy tu amiga Alma desde Monterrey y nos vemos en la próxima. ¡Buen provecho!